30 y pico de miles de familias. 30 mil. Donde tenemos aquí retenido y secuestrado unos 13 trillones 185 billones, que es de la familia Rosario. 13 trillones de euros. Y al principio llegaron aquí al país, llegaron 12 mil millones de dólares. Esa cuenta no se sabe dónde ni quién se la repartió. Nosotros estamos aquí reclamando nuestro derecho, que por ley nos pertenece, que nos dejaron nuestros ancestros, ya que el dinero tiene 14 meses aquí en el país y no se nos ha dado una respuesta. Entonces le estamos exigiendo al presidente Danilo Medina que tome carta en el asunto. Señores, muy buenos días, así comenzamos la jornada esta mañana. Una servidora, Edith Febles, agradecida como siempre de la atención que nos prestan. Aquí estamos diciendo la cosa como es, gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, a través de nuestro canal de YouTube. Comenzaba con esto que ustedes veían ahí, una cosa increíble, cuando uno se pone a pensar, miren, yo cubrí el área de justicia, y cubriendo el área de justicia, trabajando para el periódico El Caribe, me tocaba ir sobre todo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, porque es el lugar donde más van los medios de comunicación. Y bueno, fui varias veces. Ahí vimos historias increíbles. Recuerdo una familia que decía ser pariente de la familia del rey de España, y que ellos tenían una herencia con que eran de los Borbones, y que ellos eran Borbones, y eso era un lío cada vez. Iban que ellos eran familia del rey de España, y se lo creían. También había una familia que en una oportunidad fue y dijo que su tatarabuelo del tatarabuelo era dueño del Distrito Nacional desde donde nace la avenida Máximo Gómez hasta la Duarte con París. Entonces, bueno, toda esa tierra, ese encuadrado, desde el mar hasta allá arriba a la Kennedy, era un cuadro que había pertenecido al tatarabuelo del tatarabuelo. Y entonces usted veía a la gente empeñada en eso. Cuando uno ve lo que está pasando, porque esto es todo un fenómeno, eso yo tendría que traer aquí a Tajira Vargas, que es antropóloga, para que explique lo que está pasando con toda esta gente, que están detrás de un sueño, una idea de que ellos son millonarios y ellos realmente ellos lo creen y te lo discuten, incluso te lo exigen. En la cuenta de YouTube encontré a dos de la familia Rosario que me escribieron y me dijeron que por qué no había hablado de eso, señores, por el amor de Dios. O sea, realmente, y han ido, o sea, a protestar por los trillones de dólares, porque es una cosa que no tiene un límite. Es tan fabuloso, tan fantástico, que parece sacado de un guión de una película, la cantidad de dinero, que es fantástico, o sea, eso supera el presupuesto de toda América Latina, o sea, ¿de dónde sale? Eso es más dinero, y te dice, 3 trillones, qué sé yo cuánto, 1,000 millones de dólares, qué sé yo cuánto, y te va multiplicando y multiplicando, y a medida que van hablando, eso se va multiplicando, y toda esa gente que ustedes ven ahí, se ha tomado eso muy en serio. Yo la verdad que cualquiera que explique un poco eso, los antropólogos, los cientistas sociales, que nos cuenten qué es lo que pasa en esta sociedad, que una historia de esa naturaleza, no hay duda de que es un fenómeno, ha constituido un apoyo increíble. En el día de ayer eso fue una manifestación multitudinaria, ellos piensan, entre más gente hay, mientras más Rosario, más dinero vamos a tener. ¿Y cuál es el requisito? Alguien me preguntaba cuál es el requisito, no ser Rosario, estar cerca de los Rosarios, y no de los hermanos Rosario, precisamente. Entonces, ustedes ven todo eso. Miren, aquí una vez, y uno lo coge chiste, pero ese es el fomento y el sustento que tenemos para lo que ocurre en nuestro país. Miren, hubo un caso de una estafa, yo lo trabajé, recuerdo, en San Cristóbal. En San Cristóbal llegó alguien, un hombre, y convenció a una joven que trabajaba en la Fiscalía de San Cristóbal de que él podía conseguirle unas visas a España. Entonces, efectivamente, hicieron las diligencias, los trámites normales, parece que demostraron que tenía arraigo, y esa persona le dieron la visa, y le consiguió la visa. Cuando esa persona consigue la visa, dice, no, ya me consiguieron la visa, eso en un negocio, una secretaria de la fiscalía. Entonces, se comenzaron a reunir dentro de la Fiscalía de San Cristóbal, sentados en un banquillo de la Fiscalía de San Cristóbal, con todo el público que quiso ir para conseguir las visas con ese señor que había aparecido diciendo que conseguía la visa y que le había conseguido visa a la hija o el pariente de la secretaria de la fiscalía. Así las cosas, el día que se iban, se fueron desde el Parque Central de San Cristóbal en horas de la madrugada. Salieron 3 guaguas llenas de personas que iban rumbo al Aeropuerto Internacional de las Américas, porque tenían sus pasaportes que iban a venir sellados. Oigan cómo era el truco. Ellos se reunieron varias veces. Tenían que pagar un dinero.
pero no tenían que dar el dinero de una vez. No. A mí no me den ustedes un centavo. No den un centavo porque yo, esto es de verdad, aquí no hay timo, aquí no hay engaño, esto va en serio. Entonces, vamos a hacer una cosa. Usted tiene el dinero. Cada uno tenía, no sé si $4,000 o €4,000, una cosa así. Tengan una cajita. Le dieron a cada una de esas personas una cajita. Doble el dinero. Métanlo en la cajita. Selle la cajita. Guarde esa cajita y el día que nos vayamos en el aeropuerto, camino al aeropuerto, cuando yo le entregue su pasaporte, ustedes me entregan la cajita. Y la gente dijo, ah, pero qué bien. Cogió todo el mundo su cajita, entraron el dinero y hasta la hija del oficial que comandaba el pueblo estaba en el viaje. Familiares de las autoridades del pueblo, todo el mundo sabía que ese viaje iba y salieron sus guaguas llenas. Cuando vienen por aquí, por el malecón de Santo Domingo, llegó el señor con una... con un maletín negro, bien vestido, por supuesto. Dice, muy buenos días. Aquí estoy para proceder de inmediato a la entrega de sus pasaportes. Lo primero que vamos a hacer es recoger, cada uno tiene sus cajitas en la mano. Sí, sí, aquí está la cajita. Ok, vengan entrando. Y pasó por cada pasillo y cada persona fue entrando la cajita con el dinero. Y entonces dijo, un momentito, sí, ok, como hace la gente que se entra a vender dulce en las guaguas. Y en un momento determinado, ¿dónde está el hombre? Dije que iba para la otra guagua y así le hizo. ¿Dónde está? Viene ahora, en 15 minutos. Llegó casi la noche de todo ese gentío en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Por supuesto, jamás obtuvieron ni su pasaporte ni nada. Quedaron engañados. Yo recuerdo que trabajé ese caso y al otro día de la publicación, la entonces fiscal de San Cristóbal fue destituida por el Procurador General de la República porque se utilizó la fiscalía como un cebo. Si algo se está trillando dentro de la fiscalía, pues tú puedes creer. De ese modo hemos visto cantidad de historias. Yo no digo que esta sea así, porque aquí parece que nadie está procurando dinero en particular, aunque hay gente que ha dicho que se ha movido, que ha tenido gastos, que se mueven, ahí hay gente que vino hasta de fuera, pero eso es una ilusión tremenda. También una vez en la sierra apareció San José de las Matas y todo eso, apareció un proyecto, yo lo obtuve, que era un proyecto de bonos, que tenían que salir esos bonos por cada uno de los ayuntamientos, que llevaron los documentos de que para que se lo firmara el Banco Central. Eran unos bonos emitidos con garantías del Banco Central. ¿Qué es esto? Cuando vi, era que en la sierra iban a instalar unos hospitales modernos con telemedicina. Bueno, era más avanzado que SEDIMAT. Las escuelas iban a ser mejor que las escuelas, las mejores escuelas de México. Eso era tremendo. Yo recuerdo que lo titulé La ilusión que habita en las montañas. Con una ilusión, un sueño, vinieron al Palacio Nacional. No sé qué va a pasar con ese tema, ellos están haciendo todo este tipo de movilizaciones, pero hay que conversar con cientistas sociales y sentarse, porque incluso ayer era un grupo magnífico de gente, y la gente lo ve y se lo coge a relajo, pero eso no es un relajo, esa es la ilusión de un grupo de gente que llega a creer verdaderamente que cualquier cosa así como que es posible. Yo no me explico, usted por más que lo analice, porque cuando usted oye el corte que dice 3 trillones y otro te dice 35 trillones y tal, bueno, no importa. Y bueno, si los políticos le pierden el dinero a las cifras, esto también de dólares, 1900 qué sé yo cuántos millones de dólares llegaron al país, señores, pero por favor. Entonces no hay como una lógica clara. Ellos dicen que lo tienen, pues bueno, nada, ya hablé de eso, que era lo que quería el señor. Mientras tanto, yo no sé si a usted le ha pasado alguna esto que les voy a contar. Ustedes tienen un amigo, tienen una amiga, tienen un pariente, venga, y de repente, usted está en un lugar y esa persona comienza a hablar duro. Yo recuerdo algo que me contaba alguien una vez, que fue a un almuerzo que le habían invitado y llevó a dos personas, esas dos personas invitaron otras dos, el caso que eran cinco, pero el invitado era él. Entonces, esa gente plagosa que parece que se come todo lo que sirven, ¿no? Y él vio a una de sus compañeras que se estaba sirviendo comida, me dijo, de Virgen de la Alta Gracia. Entonces lo que hizo fue que se sentó en otra mesa, porque le preocupaba que lo vieran juntos. Eso pasa, cuando alguien te da como, tú dices, no, ese ni es familia mía, ni lo conozco, ni nada de eso. Ayer, el presunto hermano del Buche dijo lo que vamos a repetir aquí hoy, yo quiero que ustedes lo vean. El abogado del Buche ha dicho que ese señor no es familia de él. Aquí el libro, aquí eso es como ir al mercado. Ve, entonces aquí hay competencia respecto al punto. El punto de mi hermano es el mejor aquí en Maní en el momento. Entonces los otros hicieron su complot para desaparecerlo, para involucrar que maten al coronel en el punto
para involucrar a mi hermano, para eliminar puntos. Aquí nada más son 4 puntos, aquí no son más puntos, que todo el mundo lo sabe aquí. ¿Cuáles son? Pregunta a Wilton Guerrero y a su esposa. ¿Pero a quién tú le atribuyes el complot? Al complot se le atribuye a los dueños de puntos, que aquí siempre sucede eso. Dañados puntos para quedarse nosotros. Wilton Guerrero y su esposa saben. Ellos son amiguitos de ellos, su esposa es amiguito de ellos. Ellos lo saben, más nada tengo que decir. Mi hermano no se encontraba en el lugar de los hechos. Eso fue un complot para hacerle daño a mi hermano y al coronel, porque esa era la única forma que había de cerrar ese punto, porque ese era el mejor punto de aquí del sur de Baní, que se vendía. Y no se vendía agachado, era público. ¿Ve? Entonces, por favor, esos dos policías que están ahí, afusílenlo. Ellos son los responsables. Se dejaron utilizar y utilizaron ese coronel para fusilarlo ahí. La droga aquí se vende público. Aquí no, después es un mercado. Aquí la droga es más ningún mercado. Obviamente, si él dice, mi hermano, el punto de él era el mejor. Hay una, yo no sé si es en Discovery, un canal de estos internacionales, que hay un hombre que lo agarran por un robo simple. Y él está sentado, un hombre moreno, que si ustedes lo han visto, y dice, no, yo no robo. Yo lo que soy es narcotraficante. Y lo tienen como una promoción para mostrar las cosas absurdas de la vida. Bueno, ayer pasábamos varios casos de gente que dice, no, pero yo no robo, lo mío es la droga, no hay delito. O sea, no hay delito. Ese joven, en sentido básico, que escandaliza a esta sociedad, yo veo gente que dice, ay, Dios mío, lo que dijo. Ese joven está diciendo algo que todo el mundo sabe que es verdad. Los puntos de drogas están claros. No es una cosa que se hace. Aquí, por ejemplo, funcionaban juegos ilegales cuando la lotería nocturna era ilegal, que le decían la caraquita, porque era desde Venezuela, por radio, o cuando jugar dado los campesinos era irregular, ¿qué hacían? Yo lo recuerdo, en el Ceibo se iban para los montes a jugar su dado, y se jugaba, las mujeres cogían la lista de la caraquita, de la, que la gente le apuntaba los números, que ahora hay número donde quiera, ahora es legal todo, una estafa diaria, pero antes, y la entraba dentro del brasier, se la llevaba o se ponía una media y lo entraba por ahí, y lo escondía la lista. Pero los puntos de drogas en sentido básico operan de forma pública. Van a decir que la gente de los barrios sabe dónde está el punto de droga y que no hay policías, militares y todo eso, que no sepan, claro que se sabe. Él no decía algo que no se supiera. Ahora, el ministro de Interior ha dicho que lo van a llamar, el señor Monchi Fadul, que van a llamar a ese supuesto hermano, que ahora dicen que no es hermano, y yo me recordaba de esa frase que dice, antes que salga el sol, me negarás 3 veces. Cualquiera lo niega, dice, no, yo no conozco a ese señor no es una familia mía, es lo que va a ser familia mía, yo no conozco. Es más, ese hombre ni de Baní, no, ese seguro es de los otros, del otro punto, claro, porque si él está diciendo que el punto de él es el mejor y el abogado está tratando de mostrar que el otro no tiene punto ni nada de eso, pues obviamente le pone el trabajo difícil, no me ayude así, que hermano mío, a mí tú no eres hermano mío, yo nunca te he visto. Entonces Monchi dice que lo van a llamar para que él explique lo que la autoridad sabe. No hay dudas de que las autoridades saben cuáles son los puntos en Baní. De hecho, a mí me han hecho llegar 2 órdenes de arrestos relativos a otros puntos de Baní. 2 órdenes que debo verificar, 2 órdenes de arresto, como presentamos aquí las órdenes de arresto del Buche, que tenía 2 al menos pendientes, desde septiembre venía. Una solicitud de investigación en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía. Y las órdenes de arresto, entonces lo que tiene que hacer Monchi Fadul es decirle al Ministerio Público de Baní, deme las órdenes de arresto del último año respecto a casos de microtráfico. Y ahí lo va a tener todos los puntos. Y preguntarle a la policía por qué esas órdenes de arresto no se ejecutan. Eso es sencillo. Él no está diciendo nada que no se sepa. Ahora, nosotros nos escandalizamos de cuando en vez esos temas pasan. Viene alguien, dice una cosa grande, y entonces nos escandalizamos. Y entonces viene la policía y hace los movimientos que hizo. Coge una persona, la traslada de un sitio a otro. Es como que usted haga batida de lechosa y batata.
Eso es arbitrario, pero lo que quiero decir es porque la mezcla policial es arbitraria. Y usted dice, bueno, yo estoy echando primero la lechosa y después la batata, y usted invierte el orden. Echo la batata y después la lechosa, esperando que el resultado final va a ser diferente porque bata y cambie el orden del asunto. Es lo mismo, la policía está mezclando su lechosa, su batata. Echo primero la lechosa y después la batata. ¿Se arma un lío? Ah, bueno, ok, batata va aquí, lechosa va acá. Es lo mismo, porque cambiando exactamente lo mismo. Creen que al final van a cambiar la batida, ¿no? La batida sigue siendo exactamente la misma. Yo he leído varios casos de lo que Zapeta recopiló recientemente para que ustedes vean que eso es normal aquí, o sea, y nos escandalizamos, creemos que conocemos el país, que estamos en posesión, incluso más nosotros que estamos con un micrófono en la boca, pensando que realmente el país, las leyes, las normativas, todo eso es cháchara. Vamos a ver este caso. 20.000. Me pueden poner este caso. Yo voy a ir presentándoles casos breves, rapidito, y después nos vamos al tema de la seguridad social. 20.000. ¿Semanal? Solo los jueves. ¿A la NCD, tú dame tu dinero? A la NCD. ¿Cuál es tu nombre? Víctor José Arias. ¿Ahora te agarraron a ti, Alonso? Saliendo de mi casa. ¿A quién tú le vendías droga? Para el teniente, el mayor y el capitán. O sea, que el punto de droga era de ellos. ¿Dónde funcionaba este punto? ¿Dónde funciona la reina? En Caca la Reina. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Víctor José Arias. ¿No tiene miedo de revelar tu nombre? Digo, ¿qué es nombre? Yo sé dónde yo vivo. ¿Cuál es el nombre de los policías? Ellos te obligaban a vender droga. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Qué te decía? Que vendiera droga para ellos, o si no me iban a explotar. Al momento que tú no quisiste vender droga, ¿qué tú le dijiste? No, me dieron un tiro. Dieron marcha de golpe. ¿Qué tiempo tienes vendiendo droga para ellos? Un mes. ¿Un mes? Un mes. ¿Cuánto era que tú le pagabas a ellos? No, era de ellos la droga. ¿Cuánto te pagabas a ellos para vender? ¿Cuánto yo te daba? Esa semana me daban ellos. ¿Cuánto? 5.000 pesos. Ahí no ordenaron ninguna investigación porque eso apenas se vio en un portal digital y en un noticiero. Y como no fue un escándalo de que estremeció como Baní porque hay un coronel muerto, eso quedó así. Probablemente no sabemos si ese hombre está vivo o si vive en el barrio, porque quizás tuvo que mudarse. Pero para que ustedes vean que eso es público, claro y a la franca. Vamos a ver este, que recopiló los datos en la provincia de Hato Mayor, eso fue hace ya varios meses, lo recopiló en un documento escrito para que no se le olvidara. Winter, en complicidad con Halcón y la Asociación de Malhechores de aquí de la Fiscalía, son los que están ejecutando este plan para salir de mí temiendo que yo vaya a introducirme en el negocio de la droga, porque lo que están intentando es salir de mí, porque la sociedad sabe de Hato Mayor que Winter, Chino y Halcón son tres compañeros. El único que salió beneficiado de la muerte del Chino es Winter y Halcón, porque ahora pasan a ser socio mayoritario del punto. Todo lo que ha pasado y el punto no se ha movido, Mire, deme unos segunditos y escúcheme, le voy a tomar el tiempo, distinguido. Tengo una poquita cosita que decir. Primero, el socio mató a Monchi por 20 pesos en el punto del Chino de Sabana de la Mar. Nadie dijo nada, nadie investigó. A Neudin murió a mano de Bacanito en Sabana de la Mar por orden del Chino. Nadie investigó. Mr. Lee murió a mano de Fry por orden de Halcón y Chino en Sabana. Nadie investigó. El Gago fue mandado a agarrar por Dicrim. Lo agarraron en el punto de Halcón porque como ella no lo podía agarrar porque era muy moca, le dijeron, cuando él vaya a comprar droga, agarrámalo allá. A él lo agarraron y lo secuestraron. Cuando se le zafó, le dieron un tiro y de eso se murió. Nadie investigó, porque todos son los socios de Winter y de Halcón. Los verdaderos orquestadores, Winter, Halcón y el difunto, son los dueños de esta fiscalía y de este pueblo. Sigo diciendo, Halcón le dio un tiro a Neri en la pierna, no pasó nada. El socio avalió a Germán aquí abajo. Y entre el B y el socio también a machetear a Abuelo en el punto de Halcón, no pasó nada. Neri mató al socio porque Halcón lo mandó a balear, porque Neri estaba prevenido. Recuerdo que estando en matutino presenté esto en la mañana, era desde Hato Mayor, y entonces la Procuraduría General de la República ordenó una minuciosa investigación, como siempre. Después no se supo qué pasó con eso. Yo de hecho lo titulé investigadera. Vamos a ver la investigación que ordenó en ese momento el Ministerio Público. Nos podemos ir con la investigación. Esa fue, pasó el caso y ordenaron la investigación. Y le titulamos investigadera. Como
Estamos investigando por orden del magistrado procurador general de la República, que nos comisionó a los fines. En esa investigación está participando la Dirección Nacional de Control de Drogas, Asuntos Internos, el encargado, el coronel encargado de ese departamento, de igual forma la Policía Nacional, y nosotros estamos investigando los tres departamentos militares y policiales que fueron denunciados por ella, Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, de una vez y a seguida pasamos al otro asunto porque se negaba. En este caso me recuerda mucho a un anciano que recibí llegado desde Monteplata. Le mataron al hijo. ¿Por qué le mataron al hijo? Porque se negó a seguir vendiendo drogas. Fue la experiencia que vivió este hombre que ustedes van a ver. Puede ser en Salcedo, en Moca, puede ser en el Este, puede ser en La Romana, puede ser en Asua, puede ser en Baní, puede ser en Santo Domingo, en un barrio pobre, donde quiera. Es que esto no se limita a Baní. Vamos a ver a ese papá. Al principio que me mataron el hijo mío, he tenido inconvenientes con la justicia. Este señor fue un oficial de la policía, que mató al hijo mío llamado Iván Manuel Guzmán Sebastián, de 32 años, porque se negaba a vender droga. Ahora hay uno que se llama Minuto Contado, así mismo, porque están las amenazas, están las situaciones, la gente sale, cuando se desespera hace la denuncia, posteriormente se niegan a hablar cuando reciben nueva vez la represalia, y podemos encontrarnos testimonios tan públicos como este. Toca la casualidad de que los maleantes que tienen controlado el barrio de nosotros, es decir, puede, que muchos policías y muchas autoridades saben quiénes son hoy en día, los cuales nos están haciendo daño. No quieren enfrentar la realidad. Pues bien, ellos bajaron anoche que yo salí a comprarle un jugo a la mamá mía, a la cafetería, y para mí, para la cena, que todavía la cena está igualita en mi casa. Tú sabes. Y me agarran y me dicen, ven acá tú, ven, búscame la droga, que tú estás vendiendo droga. ¿Droga de dónde? Si mira la comunidad ahí donde estamos, por la que yo vivo. ¿Mm? Que ellos saben que yo paso hasta hambre y calamidades. ¿Tú entiendes? ¿Eh? Y el mismo camarógrafo sabe quién yo soy. Y él mismo también. Entonces, mira, ve, todo cachado estoy yo. Y ha golpeado. Y así encontramos casos todas las semanas. Esta misma semana encontraba un caso de una de las provincias. Yo siempre entro a los periódicos municipales, a los periódicos de los pueblos, y usted encuentra, esto es común, encontrar testimonios de esta naturaleza. Por un lado, jóvenes que no están vinculados al negocio de la droga, los otros como quieren dar la impresión de que están trabajando, entonces agarran gente y dicen, bueno, que le pusieron drogas. Es un juego, es una manera de jugar. Este es un orden de cosas que ha sido establecido de esta manera. Vamos a ver este último. Y es el desparpajo de quienes llegan a pensar que la droga, efectivamente, venderla en pequeñas porciones en los barrios de nuestro país no constituye un delito. ¿Soy joven? Carolyn Moreta. Tú eres esposa de uno de los que está detenido por el atraco que hubo recientemente ahí en el sector Nuestro Esfuerzo. ¿Cómo se llama? Ángel Joel Castillo. Él es tu esposo. ¿Qué tiene que decir sobre este caso? Que cuando se metieron en la casa, se metieron sin una orden de arresto, sin nada, sin un juez, sin nada. ¿A la casa de quién? A la casa mía. ¿Apresarlo a él, a tu esposo? Apresarlo. Se llevaron a todo el que estaba ahí, todo lo que había en la casa se llevaron, rompieron todo, acabaron con todo. Teléfono, todo. Acabaron con todo. Lo acusan de que ella tenía 75 mil pesos, que no eran de ese robo. Pero los tenía. Se lo llevaron los mismos policías. ¿Tenía ese dinero él? Sí. Ok, entonces tú dices que lo golpearon a la policía. Lo golpearon y él con temor a que no lo maten, dijo que pertenecían al robo. Confesó que le habían dado 75 mil como reparto del dinero. Y entonces él está donde ahora mismo. En el destacamento de aquí. ¿Lo van a subir hoy al tribunal? Sí. ¿Qué tú esperas? La que lo suelten. ¿A qué se dedica tu esposo? ¿Qué es lo que hace? A vender droga. ¿A vender droga? Ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias, ese es su oficio. ¿A qué se dedica? ¿A vender droga? Eso fue en San José de Ocoa, eso fue hace varios meses, esa muchacha, que es una muchacha joven. ¿Ustedes vieron? ¿A qué se dedica? ¿Ustedes vieron el de ayer que dice, no, yo lo mío es vender droga, yo no robo, no hay delito? A ese nivel hemos llegado. El que quiera oír, que oiga. Y que se está esas comisiones, y va a investigar, y que quien hable y quien diga. Realmente, si cogen lo que han ido
documentando ya, se documenta, ahora es público, porque están las redes sociales, porque lo suben, porque lo dicen, de manera que ese nivel de corrupción tiene categoría de impúdico. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Vamos a hablar de seguridad social. Gianna de Olio, que es abogada, especialista precisamente en seguridad social, hoy responde sus preguntas.